Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Reyes. Ya ready. Ready para la última semana. Sí, usted ya ahorita estamos en lo último, ya. De hecho, hoy quiero ver si sí, desde hoy en 8 estaríamos ya terminando. Sí. Sí. Lunes. Bueno, ya se fue. Se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Qué nos quedamos? ¿Cuál fue lo último que hicimos? Creo que lo del bloqueo de libros. Ok, perfecto. Ahí estamos. Vaya, ahorita entonces les voy a pasar, vamos a ver. Vamos Bueno, ahí les voy a pasar el archivo de este día. Vaya, véanme por favor si lo pueden descargar y si lo pueden abrir. Por favor. Sí, se puede. Voy a ver si les paso de una sola vez este otro archivo. Vamos a ver de una sola vez para que lo tenga. A ver, el otro. Vaya, vean, ahí está también el otro. Consulta antes de, en lo que están ustedes descargando eso, ¿lograron ponerse al día los que tenían problema con las evaluaciones? Sí. Sí, vaya. Sí. Ok. Veamos, pues. Ya, ya sí lo tienen todo. Ya. Vale, bien, gracias, gracias. Bueno, comencemos entonces por este. Ahorita les voy a decir cuál es el primero que vamos a abrir, que dice consolidación de datos. Es el de consolidación de datos. Vale, si ustedes se fijan, tenemos ahí unos cuadros. Estas opciones de consolidación de datos forman parte de todo de un grupo de opciones que me sirve para el análisis de datos. Con esta forma de trabajar acá, de esto que es la consolidación de datos, es cuando nosotros tenemos que una variedad de datos, de un montón de datos, que así como también se aplican cuando ya falta casi la otra semana, no, yo creo que no esta semana, ya, si ya estamos en la última, vamos a ver las tablas dinámicas.
Esto es parte de ese análisis de datos, de revisar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay que hacer. Podemos tener un cuadro extenso, pero esto nos ayuda a poder tener mucho más claro y poder hacer también las cosas mucho, un poquito más fáciles. No importa la cantidad de datos que tengamos, la cantidad de hojas que tengamos, y con eso más todavía, si tenemos más de 2, 3, 4, 5, hay personas que trabajan hasta con 20 hojas, entonces para poder hacer como un trabajo mucho más completo y más fácil, que no se sienta tanto el estar yendo uno por uno a revisarlo, entonces ya se puede hacer una consolidación de datos. Dentro de la consolidación de datos tenemos varias formas para hacerlos. Y esto también encierra lo que se conoce como el esquema, un autoesquema. Podemos hacer un autoesquema o se puede también hacer un esquema manual, pero eso es otra cosa. Si no mal recuerdo, ya más o menos lo vimos nosotros, ¿verdad? ¿Lo ve? Bueno, pero eso forma parte de los esquemas. Si ustedes ven acá, tenemos esto que hay sucursal de ventas, sucursal 1 y hay ventas. Estos tres productos. Voy a empezar a hacer esto y demostrárselo de esta manera. ¿Cómo es que funciona en la consolidación de datos? Primero, porque lo vamos a hacer dentro de una hoja para que se pueda comprender más. Hay diferentes formas de cómo aplicarlo dependiendo de qué es lo que quiera hacer usted. Vamos a probar las formas que tenemos. Por eso tengo acá suma, por ejemplo, promedio y tengo máximo. Entonces van a ser ventas. Entonces, está la parte donde se hace una consolidación de datos que se puede hacer por referencia, pero eso va de acuerdo también al tipo de encabezado que tenga o a qué encabezado se vaya a aplicar. Así como cuando estuvimos nosotros viendo aquella función que necesitábamos que la estructura sea igual para poder aplicar el índice y tener según el área el resultado, entonces así más o menos es esto que se puede hacer. Entonces veamos. Eso lo voy a ver en datos y aquí voy a tener la opción de consolidar. Si ustedes se fijan ahí dice resumen los datos de rangos distintos y Sin hacer nada. consolidar. Una vez fue. ¿Mande? Ah, no, no es conmigo. Dice acá, resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Dice, por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para aunar todas esas cifras en una hoja de cálculo de gastos de empresa. Okay. Esto también tiene que ver en el caso que ustedes, cuando tengan, imagínense, tienen 5 hojas, no vayamos tan allá, 5 hojas, y tienen diferentes cuadros, y a cada uno de esos quiere hacerle usted una consolidación de datos. Entonces, puede también aplicar acá la fórmula 3D, y eso le evita también que usted esté cambiando entre uno y otro lugar. Ya vamos a ver también cómo poderlo hacer casi de forma automática. Ahorita lo vemos. Entonces, eso lo vamos a encontrar dentro de la pestaña Datos y el grupo de herramientas de datos. Esto que está acá, y ahí está, consolidación de datos. Y fíjense que acá tenemos función, y ahí me dice suma, que es lo que estamos viendo acá. La referencia, que es lo que nosotros vamos a tomar como referencia, y cómo lo vamos a ir agregando. Okay. Pero para eso también vamos a tener que tomar en cuenta a dónde vamos a estar posicionados, porque fíjense que si yo me quedo ahí, me va a dar problema también. Entonces voy a venir acá. Me voy a posicionar en este caso acá. Ya van a ver lo que hace. Me voy a la consolidación. Esto es la suma lo que quiero. La referencia que voy a tomar en cuenta en este va a ser esto que está acá. Esto que va a ser para ¿cómo se llama? La suma que voy a aplicar acá. Le voy a dar agregar y me va a aplicar esto. Es justo lo que yo tengo acá. Pero esta nada más es para el producto A que me aparece acá. Como yo había seleccionado todo eso, entonces esto me lo va dando. Voy a deshacer. Si quieren, voy a hacerlo yo ahorita y para que después me entiendan ustedes o que vayan entendiendo mejor lo que voy haciendo.
Me voy nuevamente acá, a la consolidación. No le cambio la función, que es la principal que estamos haciendo ahorita. Referencia. Voy a eliminar esto porque esto sí, cuando ustedes lo aplican, hay que tomar eso en cuenta. Voy a hacer la referencia de esto que está acá. Le clico acá, le voy a dar a agregar. Después voy a seleccionar esto, le voy a dar a agregar. Y una última, que va a ser esta, le voy a dar a agregar. Le doy a aceptar y me dice en este caso no se consolidó ningún dato. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, las referencias, cuando se hacen en la misma celda, mejor dicho, en la misma hoja, tenemos problemas para poder hacer eso. La consolidación la podemos hacer en una misma hoja, sí, la podemos hacer. El problema es que tenemos que ver la selección de todo lo que vamos a hacer. Voy nuevamente. Me voy a la consolidación y ahora esto lo voy a eliminar. Eso sí, también deben de tener en cuenta de ir eliminando lo que no necesitamos, si no, no les va a funcionar. Bueno, por eso les digo, espérense que lo voy a hacer yo ahorita. Voy a seleccionar la primera, debo seleccionar primero. Hago la selección y le voy a dar agregar. Fíjense que dentro de esto me aplica de una sola vez la referencia absoluta, donde está haciendo eso. Luego ahora, si yo le pongo esto acá, en este caso me va tomando las sumas de cada uno de ellos, que ya es lo que habíamos visto. Si yo le pongo la función, si la cambio, por ejemplo, recuento, promedio y todo eso, es de acuerdo a cómo yo lo quiero aplicar. El problema es que si yo aplico más de una consolidación en una hoja, o si quiero aplicarlo, no lo voy a poder hacer, porque esto me lo da justo como yo lo tengo acá. La otra. Tengo que ver acá en el caso donde dice usar rótulos en fila superior, columna izquierda. Y tenemos otra opción acá que dice crear vínculos con los datos de origen. Este dejémoslo un rato aquí a un lado. Y me voy a pasar a la otra hoja para que se comprenda mejor de lo que estoy tratando acá de hacer. Si nos vamos a la otra hoja, que espero que la tengan abierta, van a ver ustedes que tenemos 3 meses acá. Y hay un recorte de consolidado. Entonces, nosotros tenemos cuadros que tienen la misma estructura en cuanto a productos, solo que la cantidad es lo que va cambiando, ¿ve? Aquí tenemos enero, va desde mouse hasta memoria USB, febrero también y marzo también. Ahora vamos al reporte de consolidado. Aquí es donde queremos tener eso. Y aquí nos dice que los productos que nos aparecen acá son estos mismos que tenemos acá. ¿Ve? Tiene usted, eso sí, que saber que sean los mismos, porque si no le va a dar unos datos que no. Ahora, cuando tenemos acá ya un precio establecido para eso, pero queremos nosotros después sacar el precio con IVA, sacar las cantidades totales, las cantidades que hay y el total de todos ellos, ya con todo esto. Entonces, primero vamos a tener que ir haciendo aquí la fórmula para poder aplicar eso. Entonces, primero le vamos a aplicar el precio con IVA. Hagamos la fórmula aquí de una sola vez. Esto sería igual a este precio más el precio por el 13%, ¿verdad? Y ahí tenemos lo primero. El total ya lo tenemos, que es esto que tenemos acá, el precio más el IVA por el total de cantidades. Y ya nos da aquí un total. Ahora, este total que nos está dando acá es unitario, ¿verdad? Porque acá no me está tomando, no tengo nada aquí en cantidades, está a cero, entonces me está tomando un precio unitario. Ahora viene en lo de la consolidación, como es lo que vamos a hacer. Bueno, nos posicionamos aquí en cantidades, nos vamos a los datos, nos vamos a ir a consolidar, y en este caso lo que vamos a hacer es la suma. Eso es lo que queremos aplicar, una suma de todo eso. Lo que anteriormente les estaba mostrando, solo que aquí lo vamos a hacer en diferentes hojas. La referencia, que de una sola vez, miren, y me voy a posicionar acá en la hoja de enero y voy a seleccionar este que está acá. Fíjense qué pasa si yo selecciono esto que está ahí. Le voy a dar acá, agregar. Me voy a febrero. Y fíjense que ya me tiene la selección hecha. Esa consolidación que yo estoy haciendo se llama consolidación por posición. Esa es por posición.
Si hago una consolidación por posición, yo debo de tener los cuadros en las mismas celdas. Si no, no voy a poder hacer un consolidado por posición, porque me está pasando esto. ¿Ve? Me va a pasar, voy a ver cosas o datos que no son. Entonces aquí le doy a agregar. Me voy a pasar a marzo. Miren, ya automáticamente me lo marca. Por lo mismo que le digo, si usted hace un consolidado por posición, tiene que tener la misma cantidad de ítems en la misma posición para poder hacer eso. O sea, tiene que ser el producto los mismos, porque si no, no lo va a poder hacer. Le voy a dar a agregar aquí otra vez. Y entonces, ahorita no le voy a cambiar nada de eso. Si yo le doy a aceptar acá, vean, aquí me aparece 119. ¿Ve? Si yo vengo y hago acá, voy a hacer una copia de todo lo que tengo acá. Pero no es eso lo que quiero, porque yo lo que necesito es las cantidades totales. Aquí no me funciona como decir, ok, ah, pues yo voy a venir acá y a este le voy a hacer una copia de la fórmula, si me va a funcionar con esta. Y esta fórmula vengo y hago esto y aparentemente me daría lo mismo. Pero las cantidades no, porque no pueden ser iguales, van a variar. Entonces aquí es donde me cambia esto y debo de saber a dónde voy a hacer la selección. Nuevamente, me voy acá a consolidar. Yo sin problema yo puedo aplicar acá las fórmulas antes. No hay problema que no tenga cantidades ahí. Eso todo lo puedo hacer después. Y voy nuevamente. Voy a eliminar esto porque no me sirve. Y empiezo. Suma. ¿Cuál va a ser la primera? Me voy a enero y voy a seleccionar todas. Todas. No importa que haya esté posicionado nada más en una celda. Ahorita le voy a dar aquí agregar y me voy a la siguiente. Febrero, ya está ahí, solo doy agregar. Siguiente que sería marzo, ya está también eso ahí, ya solo doy agregar. Recuerden, no podemos tener repetidas estas, la consolidación no puede estar repetida. Si hacemos ya referencia a esa, esa es la que tiene que quedar. Le vamos ahí a aceptar y hoy sí, miren, ¿ve? Ya podemos aplicar las fórmulas o terminarlo de cerrar y aquí no tengo ningún problema. Ya sea que estén antes o después, eso no me va a significar ningún problema. Aquí he aplicado primero las cantidades y después las fórmulas. Claro, la fórmula esta y esta ya estaba al principio. Entonces, lo único que hice fue correr las otras para que me salieran. Vuelvo nuevamente, pues se me quedaron. Voy ahora a hacer lo contrario. Voy a aplicar esta, ya la hicimos, la fórmula ya estaba hecha. Voy a correr la fórmula acá y voy a correr la de los totales acá. Y lo único que me va a quedar faltando es las cantidades, que es la consolidación que quiero hacer. Bueno, me vengo acá nuevamente. Esto tengo que eliminarlo para poderlo trabajar. Elimino, elimino, elimino. Me voy ahora preferencia. Primera hoja. Selecciono todo esto, le doy a agregar. Como es por posición, no hay problema, solo me paso a la siguiente hoja. Ya está seleccionado todo, le voy a dar a agregar. Me paso a la siguiente hoja que es marzo, ya no tengo que estar seleccionando, sino que solo le voy a agregar, agregar, agregar. Le doy a aceptar y ahí tengo todo. ¿Ve? Y aquí ya había aplicado las fórmulas y no tengo ningún problema y me da el mismo resultado para todo. Esa es una de las formas que se tiene para poder aplicar una consolidación de datos. Aquí solo tenemos tres hojas y lo único que queríamos era saber las cantidades. ¿Por qué? Porque en eso en un momento dado puede estarse alimentando, el precio ya se tiene aquí establecido y aquí solo es de aplicar el precio con IVA, después el total y luego solo va a ir usted consolidando por las cantidades. Porque esos productos se pueden mantener para este mes, para el otro, para el siguiente. Y lo único que va a ir cambiando es el stock que se tiene. Entonces, para ir consolidando, puede ser usted, bueno, quiero ver cuánto, con cuánto inicié al principio de mes, con cuánto tuve en stock. Al final de mes, vamos a ver con cuánto terminamos, cuánto es mi stock, y entonces con eso hace una consolidación. En vez de estar haciendo uno por uno, usted se va a una hoja y aplica para uno solo para poder hacer eso. Vale. Hoy sí, hagámoslo.
Hagámoslo juntos, por si se me quedaron. Voy a eliminar todo esto. Me voy a ir acá a la consolidación porque no necesito esto, porque en teoría ustedes también no tienen nada ahorita y voy a eliminar. Y así empezamos de cero. Vale. Vamos a aceptar. Aquí me va a dar esto porque no tengo nada. Ok. ¿Con qué comenzamos? Comencemos con lo del, con la fórmula normal acá del IVA. No importa que no tengamos lo demás. Vámonos, que esto va a ser igual al precio por, perdón, más el precio multiplicado por el 13%. Vale, ahí tenemos. Ese es el precio ya con IVA. Y el total, esto solo va a ser igual al precio que tengo esto, más esto por esto. Pero por jerarquía, vamos a tener que poner esto entre paréntesis, ¿verdad? Porque primero queremos que haga la suma y que después multiplique. Y ahí tenemos eso. No lo tenemos todavía. Acuérdense que acabo de borrar la forma. Si nosotros aquí le ponemos uno, ahí me va a no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me está dando? 250 más. Perdón, aquí no, esto no es verdad, solo es esto. Ya estoy sumando de más, solo es esto, porque ya tiene el IVA ahí, ya no tenemos que aplicar eso. Ahí estamos, los 283, vale. No tenemos cantidades, estamos a cero. Hoy sí, estamos bien. Aquí está la fórmula con IVA, que solo es el precio más el precio multiplicado por el 13%. Y luego el total no es sino el precio que ya tiene IVA multiplicado por las cantidades que no las tenemos ahorita. Y de una sola vez podemos copiar la fórmula si quieren, que no tengamos todavía las cantidades. Vale. Pónganlo eso así. ¿Estamos ahí? Sí. Ok, nadie se me ha quedado, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Lo ponemos acá en datos, consolidación de datos. Esta es la primera, esta que está aquí abajo. Miren que es en el mismo grupo de herramientas de datos que hemos estado trabajando aquí. Consolidar datos y ahí tenemos la suma, que es lo que nos interesa hoy, ahorita, porque queremos saber las cantidades. Entonces, nos va de una sola vez a posicionar acá en las referencias. Ahí debería de aparecer. Entonces, vámonos hasta la hoja enero. Vamos hasta la hoja enero y seleccionamos todos los valores. Seleccionemos todos los valores. Le damos a agregar. Ya le dimos a agregar ahí. Ya tiene que aparecernos acá, que es la primera referencia que tenemos. Vámonos ahora nuevamente y aquí no toquemos ya nada, porque ya le dimos a agregar, solo veamos de que ya esté aplicado acá. Nos pasamos a la siguiente hoja de febrero. Debería de mantenerse seleccionado todo eso. Solo confírmenme si así lo tiene, si se mantiene eso. Y le vamos a dar a agregar. Ya tendríamos, y aquí están las hojas, ¿ve? Enero, febrero. ¿Vale? Cuando ustedes ya aplican, ustedes que trabajen con una fórmula 3D, acuérdense que solo le van dando el nombre de cada hoja, después sigue el signo de admiración, después la referencia desde dónde hasta dónde, de las celdas con las que van a trabajar. Y nos pasamos al último de marzo. También ya no tenemos que hacer ninguna selección. Le damos a agregar. Y ahí ya tenemos todo. Este de abajo no lo vamos a tocar ahorita. Ya debería de tener eso así. Le damos a aceptar. Uy, perdón, que estaba posicionado donde no era. ¿Qué pasó, Israel? Vale, ahí está. Así debería de darle. Y ¿quiere hacerlo usted, Israel? Es que me está solicitando acá el control remoto. O no sé si se le está yendo ahí del.
alguna selección que hizo y no quería. No. Bueno, ahí me avisa si necesita algo. Díganme los demás si les funcionó o no les funcionó eso. Sí, Tendría que funcionó. haberles dado esto, esta. Quiero ver cuántos en total que les da a ustedes. De todos estos, de los totales. 240 A mí me mil siete da. treinta y cinco setenta y siete. Sí, ahí Sí. estamos bien. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, ok. Vaya. Ahora vean ustedes que aplicar lo siguiente. Apliquen un promedio. Esto igual a lo que ya tenemos. Aquí, a la par, saquen. Aquí teníamos las cantidades. No tiene nada que ver con esto. Vean si pueden ahora sacar el promedio. Promedio de cada uno de estos. De los de enero, de todos los productos. De enero, febrero y marzo. El promedio. Vean si lo pueden aplicar ustedes, por favor. Me aparecen con varios decimales. ¿Cuántos decimales le damos? Con 2 decimales. Ok. Miren si les da el mismo resultado a todos, a ver cuánto es el resultado que les da. Lo están haciendo siempre en esta misma hoja, ¿verdad? Okay. Y me imagino que al momento de editar algún dato en alguna de las pestañas o hojas, pero cambiarían los resultados automáticamente. No, No. no. Ya les voy a decir cómo hacer para eso. Pero ahorita sí no les cambiaría. Ok. Ahorita se mantendría igual. ¿Quién más lo terminó ya? ¿Cuánto es el total que le da el promedio? Por lo menos el que le dio a usted. A mí el total 657,67. 657,67, ok.
¿Quién más? Eso sí, ¿cuánto le dio? No lo he hecho. Todavía no. Es el promedio de las cantidades, ¿verdad? Sí, de las cantidades de cada una de estas. De esta, Pues de la sí, otra. ese dato da 657.67. Ah, igual le dio entonces también. Sí. Ok. A ver qué más. Israel, ¿cómo vamos? ¿Cuánto le dio a usted? Todavía no lo he terminado. No, vale, ok. Vale, lo que están haciéndolo, entonces voy a pasar lista. Ahorita solo a mencionarlos, ahí me van diciendo. También. El 24, ¿verdad? Alba Margarita. Presente. Gracias. César. Presente, dice en el chat. Sí, gracias. Evelyn. Presente. Gracias. Flor de María de Los Ángeles. Presente. Gracias. Flor de María Ortiz. No está Flor. Hazel. No. Iliana. Creo que sí, por ahí la vi. Presente, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Iliana. Jocelyn. No. José Ernesto. Presente. Gracias. José Israel. Presente. Gracias, Karina. Katherine. Presente. Gracias. Kevin. Sí. Nelly. Presente. No. Néstor Algarvo. Presente. Gracias. Roxy Nizama. No. Sonia. Sí. Y Susi también, ¿verdad? Presente. Gracias. Ok, gracias. Vale, solo me quedó Flor de María Ortiz, Hazel, Jocelyn, Karina, Nelly y Roxy. Son las que no me parecen. Vale, entonces ya les dio el promedio ahí. Vamos a ver, ¿dónde se me han quedado? Para los que no les ha salido todavía, ¿dónde se me quedaron? Yo en los totales, porque no me da la misma cantidad que le sale a usted, porque a mí, al menos en la primera, me sale 119. Sí, en la primera son 119. La Pero de cantidad. donde dice totales, no cantidades. Ah, Yo creo que vamos a quizás ver. lo puse mal. Yo creo, puede compartir. Ah, estoy con el celular y con la compu, pero puedo acercarlo. Vale, veamos, pues. Así. Permítame. Yo creo que sí Lo me he voy a poner. equivocado. Pero me quiero ver porque no, ya hoy sí la vi. Ah, sí. Sí, yo creo que me confundo. Creo que Ponga lo confundí de celular. posiciones ahí en el total, en el primero. Vale, haga la fórmula ahí, eso va a ser igual. Precio con IVA por cantidades. El precio de IVA
Ajá, más por, Más. perdón, por cantidades, por cantidades. Ajá. Ajá. Vaya, dele, ahí está ahí. Y corre la fórmula de una sola vez para que ya le quede. Ok, va, hoy vámonos a cantidades, en la primera. Y hoy sí, váyase ahí a la pestaña de datos, consolidación. Quiero ver cómo lo tiene ya. No, consolidación. El Ahí icono. arriba. No, ahí arriba. Arriba, arriba. Este es, sí. Exacto. Este es. Ese ahí dice consolidación. Vaya, lo que pasa es que ahí tiene una hecha. Ah, pero ya la borro. Ya las eliminé. Vaya, dele entonces, váyase a la de enero, a la primera hoja de enero y selecciónenlas. Ok, agregar. Lo mismo hace con la de febrero. Febrero, agregar, Y marzo. marzo, agregar. Y de aquí a donde fila superior no le doy nada, ¿verdad? No, no. Solo aceptar. Porque ya están las tres, enero, febrero y marzo. Sí. Sí, quiero ver. Quiero ver. Que se movió. Dele, No, dele, dele, dele cancelar. Bueno, aceptar ya le dio ahí. sí, aquí ya le estoy dando aceptar. Ah, hoy sí ya. Ajá, hoy sí no le había dado. Ahí está, hoy sí, Sí, no ¿verdad? le había dado. Vaya, mira Sí, el ya me total, dio. cuánto, el total de los totales, ¿cuánto le da? 240 mil. 336 con 18. No, el total de totales, todos, todos, todos. Ah, 240.735.77. Ahí abajo están. uy, creo que este sí no lo sumé. No, es que seleccionen todos, solo seleccionen todos los valores. Vaya, ahí abajo, mire cuánto le da. No, no me sale. No, ahí abajo en la barra de... ¿Qué pasa que tiene que seleccionar? Ok, ahí abajito. Abajo en la... No, La lo que derecha. pasa es que no, no, no le quite la selección, déjelo con la selección. Está seleccionado ahí. Vaya, ahí abajo, de la, en la hoja, en la parte donde están, donde está ahí la barra de desplazamiento. Ahí abajito dice, ¿ve? Abajo de eso, no, abajo, ahí donde dice, si usted baja más, 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 ahí está, ¿ve? Promedio dice primero, a la derecha, abajo, 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 Ay, abajo. no. Ya siento que caen los dulces, espérese, dele, abajo. Espérame, acá. No, eso no lo toque, abajo, abajo. Va a ser un poquito a la Es que derecha. más. No, estoy bien. Creo que Ay, ves la barra que está como para ver el zoom de la hoja. Ves la eso, la barra para mover el zoom en la parte derecha de abajo, en la ¿de esquina. qué está en la parte derecha? No, pero es que no es de la selección, sino que abajo. Esta, Allí ¿dónde donde puede están ser? los Quinientos letritas, donde total. están. No, vaya. Váyase, ya es casi al final, allá abajo. Dejen los cuadros, eso. Yo creo que ya más o menos la entendí. Ahí donde. Ajá, es que Creo que tiene me que. Ok. sale Ahí dice promedio, dice recurrente, 200, dice suma. 240.735 me salen. 240.735.77, ¿verdad? Punto 77. Ah, pues sí. Ajá, cabal, exacto, ahí está. Al Ah, vaya. fin le pegamos. Sí. Ok, ahí estamos. Gracias. A usted, vaya, vamos a ver entonces. Sigo acá. Vamos a pasarnos. Vaya, si ya perdón, si ya tenemos eso, piense que no podemos volver a aplicar la consolidación si tenemos estas mismas referencias y si es una suma igual lo que queremos hacer. Por ejemplo, queremos hacerlo en otro lado, en otra celda diferente. Cuando ya tenemos hecho esto, podemos tener problemas porque nos va a decir que ya eso existe. Ahora, voy nuevamente y me voy a cambiar a la que estábamos viendo al principio. Vuelvo.
Voy a avanzar nuevamente para pasar a esto. Perdón. Y aquí vamos a ver de una sola vez lo que nos estaba diciendo, consultando Kevin. Vaya, aquí tenemos esas tres. ¿Verdad? Ya se pasaron ahí a esto. Voy a posicionarme acá en esta que está aquí de suma, aquí abajo. Entiendo, dice, no hay nada aquí, pero sería más o menos a donde sería producto, o donde queremos que aparezca producto. Vaya, nos vamos. Consolidación. En esta, veamos que si lo que teníamos antes, bueno, si tenían ustedes, elimínenlo para no tener problemas. Me voy a la primera referencia, voy a tomar esto. Esto que está acá, le doy a agregar. Después me voy con lo otro, le doy a agregar. Y después lo otro, y le voy a dar a agregar. Ahora, con esto posiblemente ustedes lo tengan así, ¿ven? O sea, ninguna de estas. Vamos a empezar nada más por esta, donde dice columna izquierda. Si le pone columna izquierda, le dan a aceptar, entonces ahí les va a dar la consolidación de los tres cuadros, en este caso, que es la suma de las ventas. Y como le dimos la opción del rótulo de la izquierda, me aparece eso que está acá. ¿Sí? Esto es una consolidación por categoría. Esto es lo que se conoce como una consolidación por categoría. La anterior, la que les mostré o lo que acaban de estar haciendo ustedes, pues es una consolidación por posicionamiento. Esta es una consolidación por categoría. ¿Por qué es una consolidación por categoría? Porque acá usted le hace referencia a los rótulos que tiene, ya sea para la columna o para las filas, los encabezados. Y aquí no necesariamente debemos de tener la misma estructura en todas para poder obtener la consolidación de todo esto. Les apareció esto, les da esto. Vale, vámonos a la siguiente. Como en este caso se quieren ver los promedios, entonces lo mismo, nos posicionamos acá. Consolidación. Vamos a ver, le voy a poner promedio acá y le doy a aceptar. Ya no necesito la selección de todos porque ya las tengo. Solo que acá yo le estoy diciendo que mi consolidación ya no es una suma, sino que es un promedio de todo lo que tengo ahí. Lo mismo sería acá en el caso del máximo. No necesitamos hacer tampoco la selección, solamente esto. Nos vamos aquí a la consolidación. Le vamos a decir que ahora lo que queremos es el máximo, o sea, el max. Ya no hacemos nada, siempre y cuando sepamos que eso ya está, le damos a aceptar y ahí tenemos. ¿Les digo? Sí. Veamos. Revisemos si nosotros nos vamos solo con el producto A. Vamos a seleccionar esos tres. Con esos tres que seleccionemos, ahí están los 12.500 que nos devuelve acá este consolidado de esos tres. Si queremos saber el promedio, ahí están los promedios, ve 4.166.67, justo de esos tres valores que estamos ahí tomando. La suma, perdón, el máximo, aquí nos está dando también, ve, el max es de 10.000, aquí tengo 10, 1.500 y 1.000, y el max aquí me da que es 10.000, 5.000 para el segundo, 4.500 para el tercero, 6.000 para el último. Y ahorita solo hemos sacado esos tres, suma, promedio y máximo. Estamos ahí. Vamos a ver, si yo quisiera ahora sacar, por ejemplo, el de las, siempre de las ventas, pongamos el mínimo que voy a sacar, pero me voy a posicionar en esta celda, me voy a ir a la consolidación de datos y ahora quiero el mínimo, por ejemplo, mínimo. Pero yo no tengo nada en esta parte, ¿ve? En este porque ya teníamos ahí este cuadro elaborado, pero aquí no tengo nada. Entonces voy a quitar este chequecito de la columna izquierda y le voy a poner el de la fila superior.
Le doy a aceptar y me va a aparecer eso, que no hemos hecho todavía. En este caso, él me da la 1000, 1500 y 1000, que es todo lo que tengo ahí. ¿Ve? ¿Por qué no me apareció igual o no me dio lo que anteriormente me había dado? Por la selección que yo había hecho. Porque en este caso le estoy diciendo que en la selección que yo tenía, que yo la hice así, ¿ve? O la hicimos así. Todo esto fueron lo que fuimos seleccionando. Y el problema acá es que como le dimos la selección de la fila o del encabezado de la fila superior, todo lo que está al principio, eso es lo que me está tomando. Y por eso es que me devuelve esos valores acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que me dé nada más el de ventas? Entonces, si yo me voy a la consolidación de datos, yo aquí tendría que hacer esto. Si yo hago esto, le doy a agregar ahí. Voy a dar a agregar. Y le voy a dar a agregar. Pero, ¿qué pasa si yo acá lo dejo como fila superior y lo doy a aceptar? Nuevamente me va a dar este resultado. O un resultado diferente también al que yo ando buscando. ¿Por qué? Porque acá, ya anteriormente, como yo tenía dentro de las selecciones, estaban las demás. Entonces, todos estos que están acá, todas las referencias que yo había tomado, me las está tomando para poner todo esto que me había dado últimamente. Entonces, por eso es que les decía, hay mejor que si quieren hacer algo como este y volver a aplicar una consolidación, lo mejor es que eliminen lo que ya tenían anteriormente. Ustedes ya aplicaron una consolidación, bueno, ahí déjenla y después eliminen las que no les necesitan. De hecho, ahorita mejor voy a eliminar todas y así como comenzar de cero. Vengo con el mínimo de que voy acá a este, selecciono este. Agregar. Hoy voy con este. Agregar. El tercero. Agregar. Tengo fila superior puesta ahí. Le doy a aceptar. Y hoy sí, miren. ¿Ves? Ya me devolvió el valor que yo ando buscando, que solo es el mínimo. Pero si yo lo dejo con la selección que yo tenía anteriormente, me va a tomar de todas las referencias. Por eso, cuando yo voy a aplicar una consolidación de datos, lo ideal sería mejor que usted tomara una hoja específicamente para lo que usted quiera tener ahí y no tender a confundirse. Ahora, puede tener varias consolidadas en una hoja, sí, pero debe tener ese cuidado de las referencias que va a hacer, porque si no, va a tomar referencias anteriores que usted tal vez no necesite. Ok. Preguntas. Si se me quedaron en alguna parte de esto, díganme. Claro, todo bien. Estamos bien. Claro, Sí, como la todo bien. horchata. Vale. Gran ánimo que me da este Kevin. No, no estoy bromeando. Vaya. Ok, ahora veamos lo que estaba preguntando también. Aquí tenemos otra gente. Vean aquí que tenemos diferentes trimestres y tenemos suma, mínimo, vendido y promedio. Ya lo vamos a hacer esto también, pero quiero mostrarles el de este otro. ¿Qué pasa cuando nosotros en este no tenemos nada? Tenemos prácticamente los mismos valores, ¿verdad? Todos. Entonces queremos hacer un total de ventas de solamente esto, desde acá para acá, 2018 a 2021. Entonces nos posicionamos en total de ventas y hacemos lo siguiente. Nos colocamos en la celda desde donde vamos a querer poner todo y nos vamos a la consolidada. Voy despacito para que me vayan siguiendo. Vamos a pensar que es la suma. Queremos la suma de todo eso. Ok, vámonos al primero. Ventas. Y vamos a seleccionar esto. Esto. Sin el total. El total no lo vayan a tomar en cuenta. Solamente eso. Le voy a dar a agregar. Le voy al siguiente. Miren que esto lo está tomando por posición. Esta consolidación lo está haciendo por posición. Vamos a agregar y ahí tenemos la última, que es esta. Le voy a agregar. Ahora vamos a poner lo siguiente. Le voy a dar fila superior y columna izquierda. Esas dos. Le damos a aceptar y nos va a devolver esos valores. Eso es lo que tenemos ahí.
Claro, esto no tiene ningún tipo de formato ni nada. Aquí es como que nosotros empezáramos y trabajáramos de cero porque no teníamos nada. Está. Entonces, si nos vamos a ver, como son las mismas cantidades que tenemos en todo, ¿sí? Ahí están. Ahí tengo el total de cada una de, no de, sí, desde 2018 hasta 2021. Ahí están. Porque son ventas las que estábamos buscando. Ahora, nos puede servir eso mismo para sacar, y aquí podemos poner suma, ¿ve? Para que se entienda de qué es. Este es el suma. Vamos a ver. Vamos a crear otra. Vamos a hacer otro consolidado. Nos vamos a datos. Consolidado. Solo que hoy lo que quiero es un promedio. Pongamos un promedio. Ya no voy a hacer nada más porque ya tengo, igual quiero la fila y la columna izquierda. Vamos a aceptar y ahí me está dando. Entonces acá, ahí esto, le aplicamos promedio. Bien, ahí tenemos esto. Ya tenemos suma, promedio y podemos seguir aplicando los demás, las demás funciones que queramos. Vamos a otra más. Ah, vamos a aplicar ahora. ¿Qué? Hagamos este producto, me va a salir demasiado. Hagamos un máximo, ¿vale? Un máximo para que no nos salga demasiado. Esto no lo cambiamos, le damos a aceptar y ahí están los máximos de cada uno. Este, como es el mismo, los mismos valores tienen en todo, entonces el mismo valor, el de uno, me va a salir 256.550, es el mismo valor que tiene cada una de las ventas de cada año. Aquí, le pongamos máximo o mínimo, todas tienen los mismos valores, así que aquí no tendríamos ninguna diferencia. Sí se va comprendiendo ahorita cómo se aplica esto, lo de la consolidación de datos. Ahora, Sí. está la otra Sí. opción, ya de la que me gracias, la que me estaba preguntando cómo se llama Kevin. ¿Qué pasa cuando nosotros en este caso no nos, para esto no nos funciona? Para esto no nos funciona. Tendríamos que quedarnos siempre con eso. Pero para esto vamos a hacer lo siguiente, aunque aquí es que bien poca la información que tenemos. Vamos a ver si nos logra. Si quieren, eliminen eso por, y vamos a partir de cero. Como no es mucha información la que hay, pero es que esta no tiene los mismos datos. Hagamos otra cosa de una sola vez. Vamos a cambiarlo para ver que me genere diferentes valores. Pongamos un aleatorio. Un aleatorio entre, si nos van a salir diferentes, ¿verdad? Pero lo que quiero es que veamos esto. Pongámosle un aleatorio entre 1000 y 5000. 1000 y 5000. Este para este. Este para las ventas estas del 2019, 2020 y 2021. Ok. Ahí está. Tenemos un aleatorio en todo y así dejen. No lo vayan a dejar fijo ahorita. Para que vean esto. Y este. Ok, ahí están los valores de cada uno. 2018, 2019, 2020 y 2021. Todos tienen diferentes valores. Igual eso siempre va a estar cambiando porque lo tenemos en aleatorio. Vámonos al total de ventas. Solo me dicen si estamos listos ahí. Estoy cambiando los valores aleatorios. Está cambiando, ¿verdad? Ah, los está No, cambiando ahorita. sí. Ok. Ok. ¿Los demás cómo vamos? Susi. Ya. Israel, Ya casi. César, ya no todos los demás estamos. Avísenme si se quedan.
Vamos a ver si nos funciona esto. Si no, vamos a tener que buscar más datos para aplicar. No se va a ver tan bien como quisiéramos porque no tenemos mucho. Vale, nos posicionamos para que vayamos iguales en la B2, en la celda B2, de donde está en la hoja de total de venta. Nos vamos a datos, válidos de datos. Le vamos a poner, como ya están establecidas esas, ahí no vamos a haber ningún problema, vamos a mantener siempre. Solo que ahora le vamos a agregar lo siguiente. Le vamos a poner crear vínculos con los datos de origen. Esta, crear vínculos con los datos de origen. Le damos a aceptar y vean, me crea esquemas aquí. Aquí ya me va creando esquemas. Y si ustedes se fijan y le dan F9, ahí sí me va a ir cambiando. Me va a ir cambiando porque como tenemos el aleatorio, me está cambiando. Me tiene que cambiar. Voy a hacer otra hoja. Voy a hacer otra hoja. Abran otra hoja, por favor. Nuevamente, en la B2, me voy a posicionar ahí. Voy a la consolidación de datos. Lo que, como es nueva hoja aquí, allá no me la está viendo, tendría que aplicar. ¿Cómo es la nueva que hice? Ok, vale. Hagámoslo entonces. Vamos a irnos a la referencia. Vamos aquí a la venta 2018. Vamos a hacer la misma. Como es por posicionamiento, no hay ningún problema. Le voy a dar a agregar. Me paso a la siguiente hoja. Ya solo le voy dando a agregar. Siguiente hoja. Esa es la ventaja cuando se hace una consolidación de datos por posicionamiento. Miren, ahí no tienen que preocuparse por estar seleccionando. Ok, y le vamos a poner fila superior, columna izquierda, pero no le vamos a decir aquí crear vínculos, sino que solamente eso todo. Le damos a aceptar y ahí tenemos eso. Si ustedes ahora le van dando ahí el F9 para que cambie de forma automática, van a ver que no cambia nada. ¿Ve? Si nos vamos a la anterior hoja, le vamos a ir dando F9, ahí sí va cambiando. Pero en esta última que hicimos, ahí no cambia. ¿Ve? Porque eso es lo que nos permite a nosotros poder hacer una vinculación con los datos de forma directa. En esta. Y ustedes se van a dar cuenta cuando vean esto. Porque aquí crea lo que se conoce como esquema de datos. Y en los esquemas de datos, ahí le agrupa todo. ¿Ve? Aquí va haciendo la agrupación de todo esto, que es el esquema que estamos viendo nosotros. Lo que les decía, como no tenemos muchos datos, solo nos da aquí o nos creó un esquema, pero nada más para filas de columnas no tenemos esquema porque no teníamos más, sino que solamente eso. Entonces lo único que nos hace aquí es crear ese esquema que tenemos. Y en el caso de los esquemas, no sé quiénes de ustedes o cuántos de ustedes han trabajado con esquemas. Los esquemas lo que nos hace es darnos es eso, una consolidación de datos, pero él busca, cuando hace un autoesquema, que lo hacemos de forma manual, él lo que va a buscar es dónde hay fórmulas establecidas. Y donde encuentra esas fórmulas, ahí es donde aplica lo que es los esquemas, para solo ir haciendo la búsqueda de lo que nos interesa. No sé si estamos bien acá o se me quedaron en alguna parte. Todo bien. Estamos utilizando las mismas hojas, miren, las mismas hojas. Y también lo estamos haciendo por posicionamiento para que no tengamos problemas acá de hacer eso. Y aquí cuando aplicamos en la primera, esta fue la consolidación de datos, pero en esa consolidación tenemos que aplicarle esta opción. Crear vínculos con los datos de origen. Eso hace que automáticamente me cambie los datos y eso hace que automáticamente me cree un esquema. Yo puedo crear esquemas de forma manual, pero cuando yo aplico en la consolidación esto, él automáticamente me crea los esquemas. En la otra que acabamos de hacer, aquí no le dimos la opción. Por eso, como este no tiene crear vínculos, entonces ahí no me lo aplico. Y ahí sí, no podemos hacer nada en cualquier cosa que estemos haciendo en las bases, en las originales, no voy a ver ningún resultado que me varíe, porque se va a mantener el mismo. Y en el caso de esta, por ejemplo, podríamos en algún momento tener
Vamos a ver, voy a poner acá un producto. Voy a poner acá un E. Y le voy a poner un valor diferente a este. Y vamos a ver si le puedo agregar de. A este le voy a agregar otro. Voy a ponerle aquí un F. También le voy a cambiar esto y veamos qué pasa. Si yo hago así, algo como esto, me voy a ir nuevamente acá y veamos que aquí que no me voy a dar problema en la consolidación de datos. Voy a tener que eliminarlos. Y aquí no hay problema. Miren, si yo elimino los datos, miren, solo me va a hacerlo cuando me salgo. Pero la consolidación se mantiene. Todo eso se mantiene. Ahora voy a crear una nueva consolidación que este es por categoría. Vamos con la referencia. Puede ser la referencia a esto que está acá. Voy a agregar. Voy con la segunda. Le doy a agregar. Y me voy con la tercera. Le doy a agregar. En este caso no es fila, sino que es columna. La que quiero. Le doy a aceptar. Y vean, esto es lo que me hace. ¿Ve? Aquí no tengo problema yo de que tenga otras filas adicionales. Eso es cuando es por categoría. Cuando es una consolidación por categoría. Por posicionamiento, no. Si yo agrego algo más, entonces ya eso deja de ser por posicionamiento. Entonces tendría que ser por categoría para que automáticamente le vaya tomando las categorías que usted tenga rótulos en la columna o que tenga rótulos en el caso de los encabezados. ¿Se comprende eso? Sí. Ok. Vale, ya no vamos a alcanzar a hacer las otras, pero si pueden ustedes adelantar y tratar de hacer esto sería lo ideal para que puedan ustedes trabajar. Aquí en el caso de esto, sería los vendidos, mínimo, los medios, para sacar de cada uno de estos. Este es para sumas y este es para el precio unitario. Bueno, jóvenes, llegamos. Hoy los he sentido más callados que antes. Es porque El es lunes, lunes. ¿va? Sí, cabal, que el lunes me decía mi abuelita de la gallina. Pone. Va, vamos a tomar aquí, pues, la asistencia. También. Ok, ahí vamos, pues. Todos están ya por acá, ¿verdad? Tres, dos, uno. Okay. Muchas gracias por su participación. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, Gracias. igualmente. Buenas Buenas noches. noches.